¿Cómo están? Gracias a Dios, aquí bien. Bueno, nos costó venir, pero aquí estamos. Nuestra campaña sigue dando buenos resultados. Salvadoreños y organizaciones han dicho, estamos contigo. La comunidad islámica hispanoamericana de El Salvador se unió a nuestra causa y juntos llevamos alimentos a esta comunidad de Panchimalco. Nosotros no podemos salir porque yo ya tengo 66 años, ya no puedo salir. Y mi esposo lo mismo, tiene 70. Ya no pueden. Ya no podemos, solamente gracias a Dios, un poquito mil porque tenemos, ya está así, mire. Bendito sea Dios que eso vamos a lograr. Llegar a la zona fue difícil. Los deslizamientos provocados por las lluvias hicieron casi intransitables las calles, pero logramos llevar apoyo para 25 familias. Nosotros desde empezó la pandemia del COVID y corona, tratamos de ayudar a las personas de la comunidad y también fuera de la comunidad. Cualquier persona que nos pide ayuda a través del Facebook o a través de acercarse de la mezquita, nosotros tratamos de ayudarle con lo que podemos. Entonces también cuando pasó esta lluvia y pusieron contacto con nosotros, nosotros dijimos que está bien, si hay una comunidad y nosotros tenemos recursos para ayudar, nosotros vamos a ayudar. Entonces nosotros tratamos siempre de tratar de buscar la complacencia de Dios a través de ayudar al prójimo y ayudar al más necesitado. Queremos agradecer a nuestros televidentes por su ayuda. Aún tenemos muchos casos más pendientes y esperamos darle respuesta a todos. Si desea apoyar, su donativo es bien recibido en las instalaciones de Canal 33. También puede marcar al 2559-3333. Nuestra campaña Estamos Contigo sigue dando frutos. En esta ocasión, gracias a la comunidad islámica de El Salvador, pudimos apoyar al caserío Ramos en Panchimalco. Así, seguimos demostrando que los buenos salvadoreños vivimos para servir. Para Teleprensa, Canal 33, Diego Marroquín.